Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? La Tribuna de los Pueblos llega para compartir con todos ustedes asuntos que forman parte de la actualidad y que nos interesan. Un foro de debate en el que hoy ponemos sobre la mesa el controvertido y triste asunto de los desahucios. ¿Por qué se sigue desahuciando a las personas pese a las promesas políticas y el aluvión de casos de denuncias que se están produciendo por impago hipotecario? Izquierda Unida, durante el tiempo que estuvo gobernando en la Junta, en coalición con el PSOE, creó una oficina para atender a las personas desahuciadas. Es más, según exponía en la última hora la que fuera consejera de Vivienda en la localidad de Baeza, Elena Cortés, se ha conseguido frenar en este tiempo 6.000 desahucios en toda Andalucía. Y añadía que han interpuesto además denuncia en la Fiscalía por el incumplimiento de las entidades financieras de Andalucía del Código de Buenas Prácticas que firmaron en relación a la vivienda. Y bueno, pues habla de ese incumplimiento la consejera, el ex consejera de Vivienda, Elena Cortés, a quien escuchamos. Sí, los desahucios continúan porque el Partido Popular planteó al Tribunal Constitucional un recurso, el recurso de la vergüenza, que paralizó de manera preventiva, porque el Constitucional no ha entrado en el fondo, una aplicación, la aplicación de una ley que permitía la expropiación temporal del uso a las familias trabajadoras andaluzas que iban a ser desahuciadas por la banca. Es la única ley que ha sido eficaz y útil para parar los desahucios. En tres meses de vigor que nos dejó el Partido Popular, iniciamos 28 expedientes de expropiación temporal del uso y esta ley tenía un efecto disuasorio para todas aquellas familias que se podían ver en una situación previa al desahucio, porque con la ley en la mano la banca se lo pensaba más a la hora de activar la ejecución hipotecaria. Es responsabilidad del Partido Popular todos y cada uno de los desahucios que, por no poder aplicar la ley de la función social de la vivienda, las familias trabajadoras están sufriendo y están padeciendo, y que además no es, y que no podemos parar desde la sociedad civil organizada, que sabéis que es fundamental para parar desahucios y para transformar a Andalucía y para conseguir de Andalucía una tierra sin desahucios de clase y de género, que es lo que son esos desahucios. Bien, pues esas eran las palabras de la ex consejera de Vivienda, Elena Cortés. ¿Por qué no ha cambiado la situación? ¿Por qué no se han tomado suficientes medidas para hablar de este asunto? Tenemos con nosotros a Jesús Ureña, que es el número 2 de la lista de Podemos. Javier Ureña, número 2 en la lista de Podemos por Jaén. ¿Qué tal? Bien hallado. Luis Segura, coordinador provincial de Izquierda Unida. Bien hallado. Francisco Palacios, que es el alcalde de Los Villares y además forma parte vicesecretario de Desarrollo Rural del PP Provincial, y Natividad Redondo, que es candidata número 7 por la lista del PSOE a las elecciones autonómicas. Muy bien, a todos bien hallados. Javier, empezamos contigo. Cuéntanos. Pues mira, Manite, comentaba antes que este es un tema muy triste, pero yo quería más allá. No es solo un tema triste, es un tema dramático. Estamos hablando de unas situaciones en las que a las personas se le empuja, se le saca de su casa por motivos que no tienen que ver con ellos, que tienen que ver con la situación económica, con la situación que han caído. Estamos hablando de una situación de pobreza, pero tenemos que ir más allá. ¿De dónde viene todo esto? Estamos hablando de que en 1995 el endeudamiento familiar era del 45%, y ya en 2008 el endeudamiento familiar era del 148%. Esto básicamente se debe a la vivienda, a la carga que suponía la vivienda en la economía familiar. Vemos que los desahucios no... Por mucho que se digan que se han intentado parar, lo que parece que lo que se ha parado es la publicidad de estas situaciones, porque estas situaciones se siguen dando. De hecho, se están dando constantemente. En Jaén tenemos la experiencia, en Jaén Capital tenemos la experiencia de hay tres familias que van a ser inmediatamente desahuciadas y que están haciendo manifestaciones, que están intentando. Y hasta que no se han encontrado con la plataforma anunciando y movilizándose a cerca de ciento y pico personas en una asamblea, no ven la necesidad las distintas administraciones de actuar. En ese momento es cuando la sociedad civil actúa, y cuando la sociedad civil, que está muy por encima de la capacidad y de la respuesta que dan las distintas entidades y las distintas administraciones públicas, hasta que no
da el paso adelante, ellas no actúan. Y ahí tenemos que estar la sociedad. Vemos como en el segundo trimestre de 2014 los desahucios en Andalucía subieron un 24%. O sea, no se están paralizando, por mucho que se sigan anunciando. Quiero indicar claramente que el tema de desahucios tiene que ver con la pobreza, con la situación de pobreza, de paro. Vemos como por ejemplo, ha subido la actuación. Vuelvo a cómo la sociedad civil está actuando en esto, cómo la Cruz Roja está atendiendo a cerca de 20.000 personas en Jaén Capital, por ejemplo, que es casi un 20% de la población. Cruz Roja ya en 2009 hacía entrega en bienes a 434 personas y a día de hoy a cerca de 10.000 personas, un 20 veces más que entonces. Seguiremos ampliando, Luis. Aquí hay una cuestión de fondo, creo yo, que es que el poder económico, el capitalismo, los de arriba, como le queramos llamar, piensan que en la Constitución hay dos bloques de derechos. Unos que son de primera división y otros que son de mentira. ¿Cuáles son los derechos de primera división? Bueno, el derecho a cosas, por ejemplo, la unidad de la patria, cosas de esa, la monarquía, la sucesión. Todo eso, el principio de legalidad, la derecha lo tiene súper aprendido. Cuando se trata de derechos como el derecho a la vivienda, al trabajo, eso ya no tiene tanta importancia. Eso es como una especie de poesía constitucional que no se debe de cumplir, que de hecho no se cumple y no pasa nada, ¿no? Los desahucios parten de una perversión de la democracia. Si la democracia no sirve para que la gente coma, tenga trabajo, tenga vivienda, puede ir un médico cuando esté enfermo. Si la democracia no sirve para eso, la democracia es que no es real. La democracia es de cartón piedra, ¿no? Este es el problema de fondo. Yo espero que a lo largo del programa podamos desgranar cómo alguna gente actúa así y piensa que los demás debemos de pensar eso. Que el derecho a la vivienda no es un derecho. Es que si tienes vivienda, bien, y si no, te aguantas. Pero el deber de hacer otras cosas, por lo visto, sí son, ¿no? La democracia es un equilibrio entre derechos y deberes. Y yo creo que todos los derechos que se pactaron en el 78 se tienen que cumplir, todos, para mí todos, para Izquierda Unida todos. Mientras no se cumplan es que la democracia no es real, la democracia es una farsa, vamos, una cosa que sirve para que unos se enriquezcan cada vez más y otros para que no puedan tener lo mínimo indispensable. Y no hay cosa más vital que un trabajo y una vivienda y un médico si te pones malo, vamos, es que son cosas elementales. Y repito, no hacen ver que eso no es así, ¿no? Uh-huh. Paco. Bueno, vamos a ver. Yo quiero dejar claro que para el Partido Popular y para el gobierno, evidentemente, esta situación y todo lo que conlleva esta situación, quiero decir, porque no solamente los desahucios, no son solamente porcentajes, sino que son las personas que están sufriendo esto y que por supuesto nos duele a todos. A mí, yo sé que es fácil hacer un planteamiento retórico, un planteamiento cercano, con respeto, lo digo, a la demagogia, con asuntos tan serios, sinceramente. Lo difícil son resolverlos. Lo difícil es enfangarse y resolver los problemas. Eso es lo difícil. Sí se están consiguiendo cosas y sí se están haciendo cosas. Yo tengo datos, porque además el gobierno de España se preocupó de que se hicieran estadísticas y además se hicieran públicas. En el segundo semestre de 2014, los desahucios forzosos cayeron en un 82%. Eso es público. Fueron 13 ese semestre. El año anterior fueron 59, en el mismo periodo. La entrega de viviendas habituales había caído en un 30%. Quiero decir, vivienda habitada. La dación en pago, que se legisló por parte del gobierno del Partido Popular para que se hiciera así, fue en 7.000 familias. Sabemos que ha sido también una solución para muchas de estas familias, la dación en pago. Y 9 de cada 10 desahucios, que además aparecen en estas estadísticas públicas, se producen en viviendas vacías. Quiero decir, es una situación dramática. Las personas que lo sufren, evidentemente, debemos de estar con ellas y apoyarlas y buscar la solución. Yo creo que la más propicia para que no sucedan y no se den estos casos, pero también legislando, por supuesto siempre observando el derecho. Yo me parece bien que Izquierda Unida, que la señora Cortés, tenga un planteamiento claro de cómo se debe estructurar la sociedad bajo un régimen que, bueno, que hemos escuchado aquí al compañero de Izquierda Unida, un régimen distinto al que vivimos, ¿no? Yo sigo pensando, a mí no me gusta el régimen que se plantea, entre otras cosas porque allá donde se pone en práctica, tal cual se plantea, resulta
un fracaso absoluto, resulta un mayor empobrecimiento y resulta que sí que existe una gran pobreza y una gran violencia. Y doy paso a la compañera. Muy bien, Natividad. Seguiremos. Sí, efectivamente, coincidir porque efectivamente las familias que se sienten fuera de sus casas, la verdad es que es un drama, el mayor de los dramas que se puede uno encontrar. Pero también es verdad que hemos llegado a estas situaciones porque en este caso concreto, bueno, pues a cuento o al hilo de la crisis, la verdad es que las familias que tenían un trabajo y que tenían los dos un trabajo, se han encontrado, bueno, pues que no lo tienen, que se habían encontrado con una hipoteca, porque en ese momento se les podía permitir llevarla hacia adelante, y se habían metido en su vivienda. Y se encontraron de la noche a la mañana en la calle, muchos de ellos, ¿no? Los dos. Porque una ley donde una reforma de donde echan a la calle prácticamente a los trabajadores y donde se han encontrado que donde ellos podían pagarse su vivienda no lo tienen, donde tenían una serie de prestaciones de servicios que le hacía mucho más fácil, mucho más ágil, digamos, ir corriendo con todos estos gastos, tampoco lo tienen. Es decir, han ido perdiendo derechos, han ido perdiendo recursos. Y como digo, una reforma laboral que ha dejado la inmensa mayoría, un número muy importante de familias en la calle y sin recursos, ¿no? Y se habían encontrado eso, que podían salir adelante, un banco que le estaba prestando dinero no solamente para hacer frente a su vivienda, sino que en muchos casos para un poco más. Si te quieres comprar un coche, te quieres comprar otra cosa, y había unas cláusulas leoninas que nos hemos ido encontrando que la gente, las familias no podían hacer frente a ella. Por tanto, yo creo que realmente es una situación dramática a la que desde el gobierno andaluz sí que se le ha ido dando respuesta. Bien, Javier. Es que es muy curioso cómo se intenta justificar las conclusiones, o sea, el resultado de políticas que la vieja política ha estado haciendo durante todo este tiempo. Y lo que nosotros desde Podemos vemos claramente que lo que hay es una ineficacia por parte de estos gobiernos, y específicamente del gobierno andaluz, a la hora de dar soluciones, porque esta es la realidad, esto es lo que nos encontramos, esta es la situación, y lo que hay es que dar soluciones. Y esta eficacia nace un poco primero de no contar con la ciudadanía. Los gobiernos no están contando con la ciudadanía, no están contando con los profesionales que ya están dando soluciones, que ya están explicando cómo se podría solucionar ahora esta realidad que es la que nos encontramos. Un ejemplo de esto sería cómo la Junta puede, a través de la ley de emergencia, declarar emergencia habitacional en este preciso momento, de forma que se pudieran paralizar todos los desahucios, al menos temporalmente se pudieran paralizar y que nadie durmiera fuera de su casa. Esa es la primera emergencia. Y luego conseguir que esta vivienda, no solo garantizar la vivienda, sino que sea además digna. Porque esta situación también se da. La gente tiene la casa, pero no tiene acceso o tiene que renunciar a la electricidad, a la luz, porque no puede pagarla, porque no tiene recursos. Y esto también se puede hacer a través de evitar que se prohíba o prohibir que se corte la luz, el agua, el gas a la familia. Esto se puede hacer también inmediatamente. Se puede hacer a través de una declaración de emergencia habitacional, como estoy diciendo, a través de la ley de consumidores de Andalucía y a través de la negociación directa con las propias empresas. Y no es algo, no es ninguna locura. Estamos hablando de algo que ha hecho el Ayuntamiento de París. Lo ha hecho para situaciones de frío, en el invierno, con la calefacción. Pero también la ineficacia de este gobierno se debe también a los intereses con los bancos, evidentemente. Luis. Lo mismo que las personas no debemos dividirlas entre viejos y jóvenes, sino entre personas buenas y malas, justas e injustas, la política no debe dividirse tampoco entre vieja y nueva, sino entre políticas justas e injustas. Vamos a ver si hablamos claro, porque la gente no entiende si hablamos claro. El régimen vigente, como dice el representante del Partido Popular, ¿es la Constitución de 1978? Sí, ¿verdad? ¿Está en la Constitución el derecho a la vivienda? Evidentemente. Por lo tanto, estamos hablando dentro del marco que tenemos actualmente. No del comunismo para mañana a las 9 de la mañana, sino de la Constitución que ustedes defienden y de qué manera cuando se trata de defender la monarquía, la unidad de la patria y no sé qué más cosas. Pero cuando se trata de defender derechos como este, entonces ya la Constitución la retuercen, la ignoran. Vamos, que no le sirve absolutamente para nada. Cosas concretas. Gobierno andaluz, ¿qué ha hecho?
ha hecho cosas como la siguiente, a ver si son realistas o no son realistas, las que le han dejado hacer, dicho sea de paso. Diré una que no le han dejado hacer. Y como son hechos, pues la demagogia es la demagogia de los hechos. Cuando los hechos son los que cantan, la demagogia no habita, no hay lugar para ella. ¿Qué ha hecho el gobierno andaluz? En el parque público de vivienda de la Junta de Andalucía, que son más de 70.000, no ha habido ni un desahucio. Lo hemos prohibido, vamos, no, ni uno. En el parque público de vivienda de la Junta. Segundo, ¿qué es lo que ha hecho? Crear una oficina provincial de atender a la gente. En aquellas cosas que no tenemos competencia, también se atendió a la gente en esa oficina. Y se han impedido, a través de mediaciones, de gestiones, de ayudar a la gente a la gestión con los bancos, se han impedido más de 6.000 desahucios. Se ha dicho, en la provincia de Jaén, más de 500. Pero es que además se ha hecho otra cosa. Se ha denunciado a los bancos ante la Fiscalía hace unos días, que admitió la denuncia, diciendo que puede haber un comportamiento no acorde con el Código de Buenas Prácticas que aprobó el Partido Popular. Lo aprobó no Izquierda Unida. Y por lo tanto hay una denuncia ante la Fiscalía que está tramitándose. Pero sobre todo, lo que hizo la Junta de Andalucía a través de Izquierda Unida, de la consejería de Elena Cortés, es aprobar el Parlamento una ley de la función social de la vivienda, que está basada en un principio constitucional, no del comunismo, sino de la Constitución de 1978. Termino rápido. ¿Cuál es el principio que inspira esa ley? Que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto. Lo mismo que cuando se tiene que expropiar una oliva para que pase una carretera, se expropian, pues los bancos que tienen determinadas viviendas que están habitadas por personas que tienen un problema sobrevenido, que es que han perdido el paro, se les dice, mire usted, no le expropiamos sin indemnización, la Junta le expropia el uso, no la propiedad, ni siquiera la propiedad, el uso, durante un tiempo para que la Junta le da una indemnización al banco, pero el banco no echa a esa familia a la calle. ¿Qué ha hecho el Partido Popular con esa ley? Repito, que está basada en un principio constitucional, y es que la propiedad no es un derecho absoluto, sino un derecho limitado, porque la propia Constitución dice que toda la riqueza está al servicio del interés nacional. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Recurrir la ley. ¿Con qué argumento? Con un argumento falso. Y además, como el Tribunal Constitucional todavía no entra en el fondo, ya veremos cuando entre en el fondo. Pero termino. El argumento falso es que dice que eso ponía en peligro el interés de los bancos. Hombre, el interés de los bancos lo pone en peligro otras cosas, ¿no? La cantidad de miles de millones que han robado y todas esas cosas. Pero no esta ley que ha sido recurrida por parte del Partido Popular al Tribunal Constitucional. Vamos a ver, Paco. Varias cosas. Primero, la vieja política, Javier, es la que más años de prosperidad y de desarrollo ha dado este país. Que no se nos olvide. Quiero decir, yo esto me parece muy bien, todo lo de la casta y todo eso es recurrente y puede ser un argumento algunas veces sólido. Pero que no se nos olvide eso. Quiero decir que aquí este país, España, nuestro país, tú eres mucho más joven que yo, pero que tengas claro que esa vieja política ha dado muy buenos resultados a nuestro país. Vamos a ver, evidentemente la propiedad no es algo absoluto, evidentemente la propiedad es un derecho de la Constitución, y evidentemente son los gobiernos, todos los gobiernos, los que durante todos estos años de democracia han ido desarrollando los aspectos y es la forma en que lo han querido. Yo sí cuestiono algunas cosas. Izquierda Unida, por ejemplo, durante los 8 años del gobierno Zapatero, estuvo respaldando y soportando muchas de las medidas y de las políticas que se pusieron en práctica. ¿Izquierda Unida? Izquierda Unida, por ejemplo. Por favor, me lo diga usted. Por ejemplo, por favor. Muchas de esas políticas, ojo, no todas, muchas de esas políticas. Diga usted una. Muchas de esas políticas. Diga usted una, por favor. Muchas de las políticas. Diga una. Sí, muchas de las políticas de carácter social. Con respecto a la vivienda, diga una. Diga una. Del Partido Socialista. Pero yo lo que no digo estamos hablando de la vivienda. Diga usted una. Si lo que pregunto es, ¿qué ha propuesto Izquierda Unida con respecto a la vivienda? Durante esos años. Tres medidas, le voy a decir más después. Pero sí, pero no me hable del gobierno andaluz, que el gobierno andaluz también han estado. Ahora se lo voy a decir del gobierno de España. Y que es un recurso que haya puesto un partido político ante el constitucional, que lo está viendo, y veremos a ver cómo termina eso. Porque hay que tener en cuenta que aquí los derechos son de todos. Quiero decir, es que si estamos dentro de una regla del juego, tenemos que acatar esa regla del juego. Lo que no podemos es ni forzarla, ¿no? Ni entrar a romper la baraja. O sea, si jugamos, jugamos todo a lo mismo. Y jugamos con lo que hay, porque es fácil, y lo repito, es fácil llegar a conclusiones así. Decir, no, es que el Partido Popular pone un recurso, es que, bien, lo hace, pero lo hace fundamentado. Lo hace fundamentándolo. ¿En qué? En que tú no puedes quebrar tampoco el sistema. Es así. Yo, vamos, por lo menos así lo entendemos nosotros.
porque aquí hay muchas partes y un gobierno es de todas. Un gobierno está contra nadie, un gobierno es para todos y para gobernar sin pisar a nadie. Eso es lo que yo por lo menos entiendo y lo que de mi partido entendemos. Ahora, que haya cosas que se hayan podido hacer mejor y que sean mejorables, sin duda ninguna. Que haya políticas que se puedan mejorar, seguro que sí. Y seguro que las que la Junta de Andalucía lleva a cabo también. Estoy convencido. Pero ojo, tengamos en cuenta que cuando se gobierna para todos. Nati. Sí, se decía en la mesa que el gobierno andaluz pues prácticamente no ha hecho nada. Bueno, yo creo que queda claro en todo este tiempo, en todo este tiempo de gobierno, bueno, que el trabajo que se ha ido haciendo y el esfuerzo, ¿no? La ley de la función social de la vivienda, yo creo que es una buena ley, que como bien se ha dicho aquí, ha sido recurrida y recurrida en dos ocasiones. Lo que una ley que lo que hace es evitar que la gente pueda salir de sus viviendas, que tiene ese carácter disuasorio. Y que hemos visto que desde que está recurrida, lo cierto es que ha aumentado el número de desahucios casi en un 12%. Al mismo tiempo, hay un plan para la construcción sostenible, que es muy importante, porque eso también facilita que las familias que tienen pocos recursos habiliten sus casas y las tengan en mejores condiciones. Y hay un decreto de inclusión, donde habla precisamente de ayudar a aquellas personas en aquellas cuestiones que son más importantes. Digamos, el alquiler, el mobiliario, la luz, el agua, y está, y además está recogido. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que falta es también leernos las cosas si es que nos interesa. Lo que sí resulta fácil, yo creo que también hasta cómodo, es decir lo que la gente quiere oír en una situación donde realmente la familia lo está pasando muy mal. Yo creo que es cómodo decir aquello y no decir cómo se va a hacer, qué recursos vamos a poner, qué programas tenemos. Yo creo que es mucho más honesto venir y decir qué hacemos desde la Junta de Andalucía, que podemos hacerlo mejor, seguramente, si todo es mejorable, pero realmente lo que vamos haciendo, como digo, una ley para la función social de la vivienda, un decreto de inclusión que habla precisamente de ayudar a las familias en aquellas situaciones que son mucho más graves, donde no pueden llegar, como digo, o a amueblar una vivienda, o a pagar la luz, o a pagar el agua, o a adecuar decentemente esta vivienda, ¿no? O el plan para la construcción sostenible. Y que es verdad que estamos inmersos, y es una apuesta clara por parte del gobierno andaluz, de Susana Díaz, en blindar precisamente las viviendas públicas. Blindarlas ante, digamos, los fondos buitres. Es decir, no podemos permitir lo que está pasando ahora mismo las comunidades gobernadas por el Partido Popular, sea el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde las viviendas de protección oficial, bueno, pues están pasando a estos fondos, las están revendiendo, están la gente echándolas de sus casas, y realmente es un drama, y es un drama muy serio con el que estamos seriamente y fuertemente comprometida, y desde luego no queremos ni queremos que las familias se vayan de su casa, y ahí estamos trabajando porque nos preocupa y nos ocupa muchísimo. Javier. Bueno, yo observo como los partidos como el PP, como el PSOE hacen, nos acusan a nosotros de demagogia cuando casualmente en puertas de unas elecciones se sacan, por un lado hablan de los fondos buitre, cuando hace muy poco la Junta de Andalucía ha vendido a fondos buitre patrimonio propio de Andalucía, hipotecándonos durante 20 años y siguiendo pagando un alquiler a fondos que tienen su residencia en los Estados Unidos, fondos buitre, reconozco. Y luego también es curioso cómo el PP también, cuando estábamos a punto de haber unas elecciones, empieza a hablar de ley de segunda oportunidad, una ley de segunda oportunidad que me suena más que una segunda oportunidad para el PP, no para la gente. Ellos quieren una segunda oportunidad y lo ponen encima de la mesa ahora, es decir, todo va muy bien, todo va estupendo y ahora sacamos y somos buenísimos y somos estupendos. Pero la gente ha estado en la calle, la gente ha estado... La han estado echando de su casa. Yo es que no se trata de lo que quiere oír la gente, se trata de lo que le pasa a la gente. Y eso es la desconexión que han tenido ambos partidos durante todo este tiempo. La desconexión, no saben lo que le pasa a la gente. Y no hablan en su mismo código y no hablan en su mismo idioma. Y la gente no lo entiende a estos dos partidos. No entiende lo que han estado haciendo. Y ellos se ven en esta situación, una situación forzada en la que ellos no son responsables, porque no lo son. Y repito,
las administraciones han sido ineficientes en este caso. Han sido ineficientes porque no han sabido darle respuesta. Han estado del lado de los bancos, del lado de las grandes financieras y no han sabido darle respuesta a la gente. Han estado tirándose los trastos uno al otro, peleándose entre las distintas administraciones, la Junta con el Estado, la Junta con los ayuntamientos, a la hora de la cesión de vivienda y no se pone en práctica. Y esto realmente el que al final lo siente, el que al final lo padece es la gente, son las familias. Y eso es lo que parece que no están entendiendo y que no están escuchando. Luis. Vamos, voy a seguir con cosas concretas porque es muy recurrente, cuando no se entra en cosas concretas, muy recurrente lo de otra sociedad, se rompen las reglas. Aquí no se rompe nada, aquí lo que se rompe es la vida de la gente, eso es lo que se rompe desde hace un montón de años. Pero como quiero ser riguroso, pues al representante del Partido Popular le he dicho antes lo que ha hecho Izquierda Unida desde la Junta. Voy a decirle otra cosa de la Junta y dos o tres del Estado. Otra cosa de la Junta que ha hecho Izquierda Unida es ejercer la potestad sancionadora que tenemos, la Junta de Andalucía, y ha sancionado varias entidades financieras porque han incumplido una obligación que es poner a disposición de los registros municipales de vivienda determinadas listados de vivienda. Y lo hemos denunciado con varios millones de euros. Eso lo hemos hecho por primera vez. Otra cosa que hemos hecho de Andalucía, aparte de la que le dije que no quiero repetir. A nivel del Estado, ¿qué es lo que hemos propuesto? No gobernamos, ni hemos gobernado allí, en Madrid, pero hemos propuesto cosas tan sencillas como las siguientes. Antiguamente existía el banco hipotecario y todas las entidades financieras, todas, y esto no lo dice ni siquiera Podemos, pero aquí en España había un sector público financiero y lo vendieron todo. Existía la caja postal que era pública y la vendieron, primero el Partido Socialista y después el Partido Popular, el Banco Exterior de España, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Comercio, todas esas entidades eran públicas y el banco hipotecario era público. Hemos propuesto que lo mismo que existe en otros países, debería de haber un sector público financiero, porque cuando llega una época de crisis muy profunda, el Estado carece de instrumentos. Y es una propuesta concreta. La dación en pago no existe en España. La dación en pago, además, es una vergüenza. Que una persona, por una causa sobrevenida, tenía empleo, pidió una hipoteca, pierde el empleo que la han perdido un montón de gente, y encima no pueda pagar, le echan de su casa, y encima acumula una deuda, es decir, que ni siquiera dando la casa salda la deuda, eso es ensañarse con los pobres, eso es ensañarse con la gente. La dación en pago la hemos propuesto hace un montón de tiempo, ya que le quita usted la casa a una persona, porque además un desahucio, termino, tiene una cosa que es profundamente humanitaria e injusta. Si una persona está mala, nos la encontramos en la calle, que está enferma, primero la llevamos a un médico, no le preguntamos primero quién va a pagar lo que vale curar a esta persona que está en el suelo tirado. Primero lo llevamos al médico y después ya veremos quién paga curarlo. Cuando una persona se le echa de la casa, es que se le echa de una casa. Hay que buscar otra solución. Y ya he apuntado por lo menos 4 o 5 soluciones. Bien. Para que no son comunistas, ¿eh?, que son de este régimen, ¿eh?, que es muy recurrente. Cuando el Partido Popular no tiene argumentos, ya están aquí los comunistas. Oiga, la caja postal era pública, ¿eh?, y la han vendido. Y el Banco Exterior de España, sí, el Banco de Comercio. Era franquista. Y el Banco de Crédito Agrícola. Sí, era un sector público y lo han vendido todo. Luis, y el Banco Hipotecario entre ellos. El Banco Hipotecario entre ellos. Bien, Luis, sí. Pero vamos a ver, si a mí no me preocupa ni el comunismo, ni me preocupa. Parecía que sí. Me preocupa. No solo le preocupaba, que le asustaba. No, no me asusta. Me preocupa mucho, evidentemente, que España pudiera vivir un régimen así. A mí me preocupa muchísimo, sinceramente. Habrá gente que no. A mí me preocupa mucho y no me gustaría. Lo digo con absoluta claridad. Desgraciadamente está lejos todavía, pero le estoy hablando del régimen suyo, del de usted. No, del régimen mío no, del régimen de todos. Bueno, del que ustedes no respetan porque no cumplen los derechos. Sí, lo respetábamos, claro, no, que lo respetábamos. No, porque el derecho a la vivienda no se... Y lo hemos respetado. Lo que distinto sea que no sea fácil hacerlo. Y para ningún gobierno haya sido fácil hacerlo. Hombre, como dice usted, eso se ha recurrido a la ley de la función social. Lo que no puede ser, pues porque es una ley que tiene que ajustar. Porque se tiene que ajustar a la Constitución y a la ley. Pues perfectamente. Es decir, lo que no podemos es legislar desde una Cámara, desde un Parlamento, sujeto a la Constitución, y saltarnos a la torera lo que dice la misma, evidentemente, pero eso lo entiende cualquiera. Es decir, yo creo que sobra decirlo. Lo que pasa es que yo entiendo que la postura es la que es. Pero sí que se hacen cosas concretas. Y yo sé que se han propuesto cosas concretas. Y yo sé que sí. Y en la Junta de Andalucía lo han propuesto. Y yo sé que muchas no se han hecho. Y estando ustedes en la Junta de Andalucía, como ha dicho el representante de Podemos, también han sido fondos buitres los que han actuado ahí.
¿Dónde? Estando ustedes también, ¿dónde? En la vivienda de la Junta de Andalucía. Sí, 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 así, sí, así. Ahora hablaremos de hay eso. Hay que decirlo, porque sí ha sido así. Por favor. Quiero decir, lo que pasa es que, bueno, o lo que se denomina fondos buitres, claro, yo entiendo que puede ser también otra fórmula de dar salida a eso. Lo que pasa es que si aquí nos cerramos, empezamos a levantar muros y a establecer las lindes que cada uno quiere hacer, pues estamos donde estamos. Y el Partido Popular sí que ha hecho cosas concretas para solucionar esta situación. Si hablamos de muros, hablamos claro de sí. La valla de Melilla. Claro que sí. Bueno, un muro bueno vamos, no, no, sí, vaya, de la valla de Melilla también podremos hablar, por supuesto. Tiempo, si es que nos queda poco de todo. Pero, volviendo a eso, pues sí que se han hecho. Y se han paralizado los desahucios para los colectivos más vulnerables. Y la acción en pago, también lo que conlleva y lo que también establece la ley, es los alquileres por parte de los bancos, para que las familias no tengan que irse. Y no se están yendo. Las familias que están haciendo entrega de las casas en acción en pago no se están yendo de las casas, no están saliendo. Perdón, y hay más cosas. No tenemos tiempo para ya más. Me dices, pero quiero decir, pues claro que se hacen, pero tiene que hacerse dentro de la ley de la Constitución, como tú bien has dicho, y respetando lo de todo. Nati, contigo acabamos. Sí, no, realmente el problema que aquí estamos planteando es el que tiene la familia que se ven fuera de su casa. Y lo que sí hacemos desde el Partido Socialista, aunque Podemos, en fin, lo ponga en duda, y yo pienso que lo hace pues porque le resulta mucho más cómodo esa actitud, ¿no? Es hablar con la gente y saber realmente lo que le pasa a la gente. Te puedo asegurar que son muchos años hablando con la gente y sabiendo lo que quiere. Hemos acertado y hemos errado en todo esto, pero son muchos años poniendo en pie muchas políticas que hace que las familias hayan podido ir viviendo. Pero no hemos encontrado en una situación realmente de crisis dramática, fuerte, potente. Una crisis donde las familias no contaban con esto, ni la inmensa mayoría. ¿Y ahora mismo qué estamos haciendo? Pues precisamente trabajar para que se palíe en cuanto antes la situación que tienen tantísimas familias que se ven sin empleo, que se ven sin recursos, que se ven sin vivienda, que se ven en la calle y que se ven que no tienen prácticamente prestaciones, ¿no? Y ahí sí le estamos pidiendo, desde luego, y le estamos exigiendo al Partido Popular que retire, desde luego, el recurso que le tiene interpuesto a la ley de la función social de la vivienda. Y desde luego vamos a llevar al Congreso de los Diputados también una iniciativa para que modifique la ley hipotecaria del Partido Popular, porque entendemos que tiene que quitar esas cláusulas suelo, tiene que hacer fácil que la familia, la dación en pago sea un hecho y sea una realidad. Pero porque las familias no aguantan más la situación que tienen. Pero que y muchas de ellas se generaron durante su gobierno. Precisamente estamos poniendo medidas para hacerle más fácil en la medida de nuestro gobierno. No tenemos tiempo para más y lo sentimos enormemente. Continuaremos debatiendo sobre este asunto. Muchísimas gracias a todos. Gracias.